Amigos de Casa Grande, estamos aquí a inmediaciones de el paradero o el terminal, donde se están vendiendo desde ya los polos de nuestra selección previos al partido ante Nueva Zelanda, el primer partido del repechaje, y vamos a ir a conocer cuánto están los precios de los polos el día de hoy. A ver, ¿qué es lo que venden? Vemos gorritas, también polos para niños, para adultos. Señor, ¿cuánto están los polos? 20 soles, 10 soles los chiquitos. ¿Qué más están vendiendo? ¿Gorritas? Vincha, gorros. ¿Las vinchas cuánto están? A sol nomás, las vinchitas a sol. ¿Y los gorros? 10 soles. ¿Cuál es lo que está saliendo más? Todo, polo, vincha, gorro, todo. ¿Cuántos días están vendiendo ya? Desde el martes. Sí. ¿Y la gente responde? Sí, ahora más. Los últimos días que ya está para el partido, están comenzando a comprar más. ¿Y cuánto estará faltando unas horas? ¿40 soles de repente, así como en Lima? No, acá yo al menos, yo estoy así al precio normal, pero no sé el resto. Pero de repente mañana ya lo suben a más, de repente ya. Porque también los que nos venden a nosotros también lo suben. Sí, pues igualito todos lo suben. ¿La primera vez hasta cuánto llegó a vender? 40 soles. Sí, lo más, como 40 soles. ¿Se están haciendo su Navidad adelantada? Dos campañas, esta y la que viene, Navidad. ¿Qué? O sea, ¿gana Perú o no gana Perú? Tiene que ganar, de hecho. Listo. Uno de los vendedores que nos estaba diciendo también su score, que gana ahí Perú, pues todos creemos en nuestra selección. Y acá vemos el festín, empieza pues con la compra de sus productos. A ver, vamos a con otro de los vendedores. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la venta? Bueno, acá andamos vendiendo, ¿no? Todo bien. ¿Polos, vinchas? Sí, de todo, la gorrita que está en sobresale más, ¿no? ¿Para niños o para personas adultas? Bueno, para todo está 10 soles en general, hay para niños, para adultos, todo. Normal. ¿Cuánto estás vendiendo los polos? Hay polos de 10 soles, de 15 y de 20. ¿Cuál es la diferencia? O sea, uno es el tamaño y el otro es la calidad también, ¿no? Que serían los niños, de niños está 10 soles, la de talla 16 está 15 soles y la de 20 son los grandes para adultos. ¿Qué tal la venta? ¿Se acepta la gente? Claro, todo, tenemos buena acogida. Bueno, mayormente en la mañana hemos venido bastante, ¿no? Y seguimos vendiendo, ahorita la gente viene, más mayormente por esto de Perú, la gente viene a comprar bastante polo, ¿no? ¿Gana Perú? Toda la vida, vamos a ganar, vamos a Rusia. ¿Cuánto? 2-1 ya, y lo ganamos acá 3-0. Gracias. Vamos, gracias. Bueno, ahí está uno de los vendedores también, muy animoso. Ellos vendiendo sus productos, sus polos, vinchas, a un precio de 10 soles, en el caso de los polos para los niños. Ustedes se han escuchado, las vinchas están a un sol, las gorras también 10 soles, según el gusto del cliente que está llegando a esta zona, inmediaciones del paradero. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los clientes. A ver, señor, ¿quién gana? ¿Perú? Perú, mi amiguita. ¿Cuánto gana? 2-0 nada más. Asegurando el partido. ¿Goles de quién? Gol de Farfán. Ahí está, bueno, vamos más allá, vamos a desplazarnos, todos con la confianza en nuestra selección nacional, que se dice, pues, estaría ganando en el primer partido de repechaje por las ventajas que tiene. Vamos a ir acá con unos señores que están vestidos ya, todos ellos. Señor, buenas tardes, ¿cuánto? 25 soles, barato, de acuerdo al bolsillo del peruano. ¿Para los niños también 25? 15 soles, ahí tiene el niño, ve. ¿De qué depende? ¿Del material? Claro, estamos trabajando con microfibra. ¿Qué más están ofreciendo? ¿Solo polo? Solo polo por ahí. ¿Y el gorrito que lo vemos usted no ha traído? No, ese es para otro confeccionista, otro vendedor, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Bien, gracias a Dios, bien. ¿La gente compra normal, animosa? Sí, hay acogida, sí, hay para todos los precios. Nosotros estamos vendiendo a 25, tenemos compañeros que están vendiendo más barato, dependiendo la calidad. ¿Usted qué pronostica para nuestro seleccionado nacional? 2-1. ¿Ganamos sí o sí? Ganamos sí o sí. Gracias. Bueno, ahí está otro de los vendedores. Entonces, todos muy contentos el día de hoy aquí apoyando ya en las horas previas al primer encuentro por el repechaje que buscamos nosotros llegar a Rusia 2018. Vamos a jugar en Wellington, en Nueva Zelanda. El partido de regreso es en Lima el día 15. Todos esperamos lo mejor para nuestra selección y, por supuesto, clasificar al Mundial de Rusia 2018.